Muy buenas noches, ¿cómo están todos los auditores de Esta Noche en Casa? Bienvenidos a un nuevo programa más de este, yo digo cariñoso programa porque lo hacemos con tanto agrado, estar con los profesores, a mí me encanta, los conozco a todos siempre de manera virtual, así que este es el momento donde puedo compartir un poquito más, así que muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Como cada programa de Esta Noche en Casa, por supuesto doy los cursos semanales de Casa Berkana y les cuento que este fin de semana hay 6 cursos. A ver, el sábado 28, o sea mañana, hay un taller de nutrición para la intuición a cargo de la profe María Eugenia Reyes. También hay un curso de proyección astral con Mario Giacchetti, un curso de introducción a la magia natural wicana con la profesora Ale Farías, directora de Casa Berkana. También el sábado 28, registros akáshicos nivel 3 con la profe Rosita López. Y el domingo hay 2 cursos. Taller de velas artesanales con Cami Lira y qué es la terapia con sonidos con el profe Andrés Alescano. Andrés, te pido disculpas porque el otro día te dije otro apellido, nada que ver. Así que hoy lo digo bien, Andrés Alescano, el domingo 29 de noviembre, que es la terapia con sonidos. Recordarles a todos nuestros auditores que están abiertas las inscripciones para la Escuela de Magia Natural Wicana Brujos de Luz, ya sea presencial u online, y las inscripciones están abiertas. Esta escuela empieza el 9 de marzo de manera presencial, modalidad A y online. Y el 13 de marzo también empieza la modalidad presencial, o sea, B, ¿ya? Siempre recomendamos que se inscriban en diciembre porque después ya no quedan más cursos. Se llena absolutamente. La Escuela Natural Wicana Brujos de Luz tiene prestigio nacional e internacionalmente. Aprovecho de saludar también a las directoras de Casa Berkana, Claudita Jara y Ale Farías. Un beso grande para ustedes. Anita también, quien está siempre en los controles. Anita, ¿cómo estás? Muy bien, me dice por interno. Y hoy, ya estamos terminando el mes de noviembre, antes de presentar al invitado, tengo que saludar a los auspiciadores. Entonces, voy con Terapia Energía. Yo estoy ansiosa ya con Mario, quiero que entre al programa ahora, pero voy a saludar a los primeros auspiciadores. Terapia Complementaria Energía, a cargo de la terapeuta holística y angelóloga Jessica Villagra. La encuentran en Instagram como arroba terapia complementaria energía y en Facebook también como Terapia Complementaria Energía. Si te querés hacer una terapia a distancia, sanación tamiana, reiki, etcétera, todo lo que tiene que ver con la terapia holística, por supuesto, encuentras a Terapia Complementaria Energía. Voy a saludar a otro de nuestros auspiciadores. Recuerdo que Casa Berkana, Radio Casa Berkana, es una radio autogestionada, así que estamos muy contentos y felices con nuestros auspiciadores. Como cada programa, nos acompaña Enlosados del Rolinga. Artículos para el hogar, son enlosados vintage, siempre digo que nos recuerdan a nuestras abuelitas, a nuestros padres. Es un matrimonio de fotógrafos que se dedica a este emprendimiento y lo encuentran en Instagram como arroba enlosados del Rolinga y en Facebook como enlosados del Rolinga. Si quieren hacer un regalo para Navidad, esta es una muy buena opción. Y acá yo estoy con mi cafecito, permiso. ¿Tenemos otro auspiciador? Sí, terapias y sanación. Ya viene Mario, un segundo, por favor. Terapias y sanación, talleres y terapias. Es un emprendimiento a cargo de la terapeuta espiritual Danisa. Ella es tarotista principalmente, le gusta trabajar muchísimo con el tarot de arcángeles, así que si quieres tomar una sesión con Danisa, la encuentras en Instagram como arroba terapias y sanación. Y ahora sí, voy a leer esta biografía. 20 minutos más o menos voy a tardar en leer esta biografía porque impresionante nuestro profesor. Microbiólogo en alimentos de profesión. Fundador de Dimensión Quasar, escuela de formación holística, esotérica y de terapias complementarias. Se dedica principalmente al estudio del poder mental y de la magia en todos sus aspectos y tradiciones. Esto lo compatibiliza con la docencia.
Comenzó como profesor en Casa Berkana en el año 2016 y actualmente es también parte del staff de profesores de la Escuela de Magia Natural Wicana Brujos de Luz, donde imparte el módulo de autodefensa y protección psíquica. Y otros cursos que imparte en Casa Berkana son magia con velas, baños mágicos y rituales, aura, el poder de la energía interna, poder mental y proyección astral, y también imparte los cursos de formación, desarrollo del poder mental y protección psíquica, introducción a la fitoterapia e introducción a la herbolaria mágica. ¡Wow! Ahora sí, está por ahí nuestro profesor Mario Giacchetti. Estoy por acá, Romina. ¿Cómo estás, Mario? Espectacular en esta nueva modalidad de Radio Casa Berkana. No había tenido la oportunidad. Estaba dentro de la antigua maqueta, digamos, de charlas que dábamos los profesores. Así que contento, feliz en esta nueva experiencia, tratando de no tocar ninguna tecla, nada aquí para que no se irme de la conexión. Así que, pero bien, contento. Aprovecho de saludar a todos los amigos, alumnos y seguidores de Casa Berkana. Perfecto. Un segundo, se me activó el volumen. Ahora sí. Esta nueva modalidad parte porque, bueno, las chicas, cuando empezaron y visualizaron el tema de la pandemia, ¿no es cierto?, dijeron los profes, bueno, hagamos charlas gratuitas todos los lunes y viernes, acompañemos a los alumnos en este difícil momento, ¿no es cierto? Y después agarró esta forma de radio, pero mantenemos ese espíritu de contar con los profesores todos los lunes y viernes con un tema en particular. Y vos elegiste un tema que a mí me encanta, que es larvas astrales, ¿no es cierto? Así es. Lo primero que te tengo que preguntar es, ¿qué son? ¿O no? ¿Qué son las larvas astrales? Buena pregunta, gran pregunta. Bueno, por lo general las personas asocian el término de larvas astrales con parásitos astrales también. Básicamente, a pesar de ser energías muy parecidas, porque esa es la primera aproximación, digamos, al concepto, que son energías. Normalmente, dentro de nuestra mente, tendemos a darle una forma, ¿cierto? A lo que nos dicen larvas, parásitos, seres. Cuando nos hablan de ángeles y arcángeles, nos imaginamos a estos seres preciosos con alas, o estos angelitos chiquititos apotopelados con arpa, ¿cierto? Claro. Y la verdad es que siempre hablamos de energías como sustancia. Ahora, la particularidad que tienen las larvas astrales es que habitan en otras dimensiones. Me imagino que muchos de los alumnos, seguidores y amigos que nos están viendo en este momento han escuchado hablar o han leído acerca de lo que se conoce como el plano astral o la dimensión astral. Bueno, estas energías llamadas larvas astrales habitan principalmente en ese plano, ¿ok? El mundo de la disciplina, perdón, de lo que tiene relación con la proyección astral o el desdoblamiento, que es el curso que voy a dictar mañana, se habla mucho del plano astral y se asocia a que es la quinta dimensión. Vale. ¿Okay? Y también asociado a lo que es el astral, se habla del bajo astral siempre o el alto astral. Bueno, estas larvas, estos parásitos astrales, habitan como seres propios de esa dimensión en ciertas, no, ni siquiera puedo decir lugares, porque estamos hablando de una dimensión y sería muy difícil tratar como de graficarla para que se la puedan imaginar. Claro. Entonces, estas energías pululan siempre en esta dimensión, pero pueden perfectamente, ante una especie de llamado que sientan o vean, todo esto entre comillas, por favor, verse atraídas hacia nuestro plano terrenal, hacia alguna persona en particular, y ya voy a explicar el porqué. Así que, en resumen, Romina, larvas, parásitos astrales, son energías de baja vibración que habitan principalmente en un plano que se llama el plano astral. A mí me quedó clarísimo. Si las personas tienen dudas con respecto a algo que nos cuenta el profe, por favor, lo hace llegar en los comentarios y después le hacemos todas las preguntas a Mario, ¿te parece? Encantado. Una vez que, dale, definimos las larvas. ¿Qué son y dónde habitan? Uh-huh. ¿Qué sigue después? A ver,
Aquí también es necesario comentar que las larvas y parásitos astrales son energías inferiores al ser humano. Se tiende a pensar, se tiende a visualizar o a imaginar que cualquier otro tipo de energía o, entre comillas, seres que habitan en otras dimensiones, sí o sí tienen que ser superiores, desde el punto de vista de la conciencia o espiritualmente hablando, al hombre. Y la verdad es que no es así. En el caso de las larvas y de los parásitos astrales, tienen una evolución espiritual, por así decirlo, muy básica. Muy, muy, muy básica. Entonces, son inferiores al ser humano, ¿ok? Y como su nombre lo indica, larva, pero sobre todo parásito, significa que necesita de otra sustancia energética para poder sobrevivir. Claro. Es decir, en términos más técnicos de la biología, etcétera, se habla de estar fagocitando o alimentándose de la energía de ciertas personas. ¿De qué tipo de energía? De la energía de la sustancia astral que cada uno de nosotros poseemos. Por lo tanto, ellos se alimentan de la materia astral de ciertas personas que están, como normalmente se escucha, vibrando bajo. ¿Sí? Ya, perfecto. Esas personas que están vibrando bajo, ¿necesariamente tienen poca energía o no va de la mano tener mucha o poca energía y además vibrar bajo? Hay varios aspectos que considerar. Tú puedes estar en una alta vibración, ¿cierto? Ahora, el vibrar alto es un trabajo, es una pega, es un laburo, como dicen, ¿cierto? En otros lugares. ¿Por qué? Porque el vibrar alto no es difícil llegar a un estado de equilibrio energético emocional. Lo que puede transformarse en una complicación en un momento es mantener ese estado, ¿ok? Y es ahí donde surgen las primeras complicaciones. Por ejemplo, yo puedo estar vibrando alto porque he logrado un equilibrio entre lo que pienso, digo, siento y hago. Hay una coherencia ahí. Y eso hace que, de cierta manera, mi energía esté en un potencial bien importante. No quiero decir alto, porque eso puede, por supuesto, variar de una persona en otra. Entonces, pero me puede pasar cualquier situación o acontecimiento. Es decir, alguien iba manejando en la calle y no se fijó el que iba atrás mío en su auto porque iba viendo el celular y me choca. Yo salí de mi casa vibrando alto, súper feliz, contento, con todas las ganas del mundo, y ya ese acontecimiento, ¿qué hace? Primero, me preocupo, me enojo, me bajo del auto, probablemente vaya a enfrentar a la persona que está atrás mío, y eso, la emocionalidad, los pensamientos y los sentimientos que vienen o afloran, perdón, de mí por ese momento crítico en particular, hace que mi vibración baje. Y ese tipo de situaciones es el momento que las larvas y los parásitos aprovechan de anclarse en nuestra aura, que es nuestro cubo energético, y comienzan a alimentarse de nuestra energía. Y ahí comienza un proceso justamente parasitario que te puede mantener durante un tiempo muy prolongado en baja vibración. Eso es. Estoy tan concentrada que me olvido hacerte preguntas. Estoy escuchando con mucha atención. Ya. Ese es como, ¿en qué momento podrían, por así decirse, ejemplificaste muy bien, digamos, pegarnos estas larvas y estos parásitos? Hay personas que ya nos están preguntando cómo limpiarnos, pero vamos a ir con eso seguramente un poquitín más adelante, ¿ya? Patricia Galvez nos dice: estoy meditando hace más de un mes, todos los días, pero igual me siento con baja energía, no tengo ánimo de nada, nos cuenta Patricia Galvez. El proceso de meditación, la verdad es que no es fácil. Tenemos en nuestra mente, en el imaginario colectivo incluso, que meditar es tomar la posición de loto, ¿cierto? Estar vestido de blanco, ojalá con un turbante, los hombres de barba larga, pasado incienso y ojalá levitando. Claro. Y la verdad es que la meditación
no es tan complicada desde el punto de vista de la parafernalia, ¿ok? De hecho, todos, sin saber en algún momento del día, meditamos. Como tú muy bien dijiste, Romina, cuando nos quedamos como pegados. En un momento estamos conversando con alguien y estamos mirando a la persona, pero estamos pensando otra cosa, absolutamente concentrados en eso. ¿Qué estoy haciendo? Meditando sobre esa cosa, sobre ese asunto. Y la persona que tenemos al frente nos dice, ¿me estás escuchando? Y uno dice, sí, no, disculpa, es que estaba pensando, pero la verdad es que estabas concentrada en algo particular y eso es meditar. ¿Sí? Ahora, si la meditación fuera la gran técnica para vibrar alto y que jamás se nos cuelguen estas energías densas, por supuesto que se habría masificado en todo el mundo y estaríamos meditando todo el día. Pero el meditar no te garantiza que vibres alto. ¿Ok? Así como el ser bueno en la vida no significa que no me vayan a saltar nunca. Así es. ¿Ok? El proceso de meditación requiere dos pasos previos básicos. Primero, tengo que aprender a relajarme. Segundo, tengo que aprender a concentrarme y recién ahí puedo entrar en un estado meditativo. Y el tercer paso es mantener ese estado meditativo. Que nada externo me saque de mi estado de concentración. Porque cuando yo medito, y aquí los profesores, instructores de meditación y todo eso, puede que me quieran crucificar, pero es imposible mantener la mente en blanco. ¿Ok? Eso no existe. La mente no tolera el vacío. Siempre tenemos un pensamiento asociado, lo que sea, de la naturaleza que sea. Por lo tanto, y es por eso que nos dicen, concéntrate en tu respiración, concéntrate en tu ombligo. Muchas veces nos hacen colocar las manos así como en namasté, como se hizo, un señal de agradecimiento o rezo, y nos dicen, concéntrate en ese punto que está entre tus dedos medios. ¿Por qué? Todo esto es para que la mente esté concentrada en algo en particular y no comienza a pensar otras cosas. Y el estar meditando, yo puedo estar meditando en mis problemas, por ejemplo. Meditando en mis ansiedades. Entonces, quizás el foco de Patricia, si no me equivoco, tenga que ponerle mayor atención cuando medita, que esté en un espacio adecuado, que se concentre en lo realmente importante, que no le importunen. Y la meditación es un proceso. Yo no me acuesto hoy día siendo Mario y mañana me levanto siendo un gran meditador, porque es un proceso, ¿sí? Así que hay que quizás dar una vuelta, y es por eso que no logra quizás elevar la vibración, Patricia, pero la meditación no necesariamente te va a ayudar a eso. Quizás hay muchos otros aspectos que hay que revisar. Muy bien. Mira, dice, ¿cómo saber, Pamela Martis nos pregunta, cómo saber si tenemos larvas astrales? Bien, primero hay que quiero comentarles que las larvas astrales pueden tener un cierto grado de malignidad, que se llama, ¿sí? A pesar de que yo comenté que el nivel, digamos, evolutivo de las larvas y los parásitos es muy primitivo, muy básico, pero con lo poquito que pudieran tener, logran justamente subsistir. ¿De qué? De la sustancia o la energía astral del ser humano. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Bueno, en el caso de los efectos que son visibles, es decir, son como los síntomas objetivos de cuando estamos ya por mucho tiempo, ojo, por mucho tiempo hemos estado experimentando esto que voy a comentar ahora, principalmente responde a lo clásico cuando estamos siendo víctimas de parasitismo o de larvas astrales. Por ejemplo, varias noches sin dormir o varias noches con un mal dormir. Estamos hablando ya de una semana, 10 días, no de 2 o 3 días. ¿Ok? Porque puede ser constante en el tiempo. Esto puede estar pasando por un tránsito de estrés, por ejemplo, y no necesariamente son por el efecto negativo de de tener larvas en el aura. Claro. Entonces, varias noches de mal dormir, pesadillas. ¿Ok? Y lo otro es que, y esto es lo más notorio, o es lo más clásico, de cuando tú despiertas, a la hora que sea, aparecen marcas en el cuerpo.
pueden aparecer arañazos, hematomas, golpes varios, rasmilladuras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué sucede? Porque nuestro cuerpo físico somatiza, es decir, como que trae desde el astral lo que nos sucedió probablemente cuando, de aquí voy a terminar la idea y lo enlazo con lo que quiero decir para que lo puedan comprender. Lo que se trajo mi cuerpo astral durante mi periodo de sueño. Y cuando estaba en el astral, mi cuerpo astral estaba en la dimensión del astral, ahí probablemente fui atacado por larvas. Y un momento, cuando mi cuerpo astral regresa a mi cuerpo físico, se somatiza y se manifiestan todas estas marcas en el cuerpo. Entonces, varias noches de mal dormir, pesadillas y marcas en el cuerpo. Clásico de un ataque de larvas. Ahora, voy a retroceder un poco. Cada uno de nosotros, independientemente de la hora que vaya a dormir, porque algunos trabajan de noche y duermen de día, por eso no digo en la noche, cada vez que vamos a dormir, no solamente somos cuerpo físico, sino que tenemos 6 cuerpos energéticos más, y uno de esos cuerpos energéticos se llama cuerpo astral o cuerpo emocional. Entonces, como parte de un proceso natural del ser humano, todos, exactamente todos, experimentamos el que nuestro cuerpo astral se separa de nuestro cuerpo físico, y ese proceso se conoce como parálisis del sueño, y se va a deambular, a patiperrear a otras dimensiones. Una de ellas es la dimensión o el plano astral. ¿Okay? Entonces, en el plano astral, y ahí hay otra, como dirían los periodistas o los policías, otra arista que se puede explorar con esto, que es la magia y todo eso. Entonces, todo lo que a mí me suceda en el astral, negativamente hablando, puede repercutir en mi cuerpo físico cuando, después de todo ese deambular de mi cuerpo astral en otras dimensiones o en el astral mismo, se vuelve a mi cuerpo físico y se da este fenómeno que yo acabo de explicar. ¿Ok? O sea, ahí están los principales, todas las personas que nos están escuchando, los principales sintomatología, ¿no es cierto?, relacionada con larvas o parásitos astrales. En ese sentido, Mario, lo que yo estoy entendiendo es que todo depende al final de nosotros, por así decirlo, de nuestro autocuidado, nuestro, autovibración, por así decir, pero esto no está relacionado directamente, por lo que yo entendí, con la magia negra, por ejemplo, como que alguien te tira las larvas astrales, es decir, bueno, le mando larvas a esta persona para que se sienta así. Esto es un proceso personal, digamos. Sí, ¿no? Sí. A ver, cuando las personas dicen que me hicieron brujería, me hicieron magia negra, la verdad es que quien realmente sabe hacerlo, que esa es otra cosa, el 99% de los casos, los que se dicen que hacen magia negra y cosas así, la verdad es que no saben hacerlo. Si van a ocupar larvas astrales para dañar a alguien, es como que si tengo la oportunidad de matarte con una pistola, voy y te tiro un palo. Claro, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, lo que sí, la presencia de larvas astrales o el efecto negativo que pudieran tener larvas astrales, sí se podría ser una algo que se añade extra cuando yo he sido víctima de algún ataque psíquico, magia negra, porque mi vibración, mi estado energético que se laura, claramente disminuyó y estoy más expuesto. Es como a causa, en el fondo. Exacto, es como que yo fui al hospital o a la clínica a tratarme un resfrío y la verdad es que salí de ahí con neumonía. ¿Por qué? Porque la neumonía me la contagié en el hospital o en la clínica. Yo no iba con neumonía. Había un ambiente propicio para Exactamente. Entonces, ¿cuáles eran ambientes propicios para evitar ir o bien tratar de tomar ciertas precauciones? ¿Existen ambientes que están como de alguna forma contaminados o bien expuestos a parásitos? Claro. Sí, y yo te diría que donde uno va, a cualquier parte. Bueno. Ya, no quiero ser apocalíptico, pero si hicieran, podríamos llevar una estadística espiritual, por así decirlo. 9 de cada 10 personas tiene parásito de larvas astrales, su aura. ¿Sí? Wow. De cómo los afecta a cada uno va a depender del nivel de vibración también en que se encuentre.
Ahora, aquí lo importante es que la vacuna, ¿cierto? Médicamente hablando, la profilaxis, la prevención, es siempre protegerse. Y cuando yo digo, menciono esto en los cursos, la pregunta del millón, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me protejo? Bueno, el que tenga mayor cercanía, por ejemplo, con el mundo hindú, el mundo budista, va a recurrir, le sugiero que recurra a las divinidades que están asociadas a esas disciplinas, a esas filosofías esotéricas, etc. El que tenga más afinidad con la Wicca, se trabajará con ciertas diosas, ¿cierto?, que son para protección. El que es religioso, incluso católico, sobre todo católico, puede recurrir a algunos santos, que es San Benito, que es San Pancracio, que es el Arcángel Miguel, etc. Entonces, dependiendo de cómo, cuál es tu grado de cercanía con la divinidad, se llame como se llame, y provenga la forma de pensamiento que tú te sientas más cercana, ahí es donde tú tienes que obtener tu ayuda. ¿Cómo? Simplemente pidiendo. Hubo un gran personaje que se llamaba Jesús y él decía, pida y se te dará. Por lo tanto, si yo pido protección, voy a obtener la protección. Da lo mismo si es a Chiva, Jehová, Alá, Yahvé, San Expedito, no tengo idea. Para depende de cada creencia. Es importante, porque si yo lo voy a pedir, me dijeron, no, aquí sabes que Odín es más bacán. Ya, don Odín, por favor, protéjame. Pero la verdad es que si no tengo onda con Odín, claro, mi poder de convicción para pedir esa protección va a ser muy penca. ¿Sí? Uno le pide en quien uno cree, por supuesto. En quien uno cree y con, como decían las viejitas de antes, con fe. Así con es. Convicción, como dice la cábala, con la absoluta certeza que yo pido y ya estoy protegido. Eso es lo primero. Siempre, donde vayan. El lugar donde nosotros vivimos, casa, departamento, ruca, sótano, da lo mismo donde, tiene nuestra energía y la energía de las personas con quienes compartimos y vivimos. Por lo tanto, viene siendo un lugar de protección. Es como mi búnker energético. Por lo tanto, cada vez que yo vaya, salga de mi templo, que es mi casa, da lo mismo si voy a comprar cigarros al frente de mi casa, al negocio, o voy a salir por todo el día a trabajar, a lo que sea, siempre protegerme antes de salir. Porque las energías que están fuera de mi casa seguramente son mucho más densas y complicadas, obstructivas, que las que pudieran haber adentro de mi casa. Entonces, ya tenemos la onda ahora del COVID, que uno sale, llega y se empieza a llenar las manos. Energéticamente hablando, lo que hay en la calle en este momento, ¿qué es? No solamente lo que está asociado al tema del COVID, sino que lo que ya veníamos experimentando como país con el estallido social. O sea, las energías que hay en la calle, ¿qué son? ¿Qué hay? Rabia, desilusión, miedo, odio, ira, frustración, claro. Frustración, y todo eso es un caldo de cultivo que si yo no voy bien, yo no salgo bien protegido en mi casa, esas energías pueden impactar en mi aura, ¿ok? Y la pueden debilitar, y se la debilitan demasiado, ahí están las larvas esperando a que mi aura, mi escudo energético sea cada vez más débil. Eso es una parte, ojo, no tendemos a exteriorizar siempre que todo lo malo viene de afuera, pero lo principal es que está aquí. Sí. Mis pensamientos negativos, mis autolimitaciones, mis paradigmas, mis temas sin resolver del pasado, y eso también es energía negativa. Entonces, primero me estoy dañando yo mismo. Yo siempre digo, Romina, que con lo que nosotros pensamos negativamente de nosotros mismos, no necesito enemigos. Entonces, si sumamos esos dos aspectos, estamos siendo bombardeados permanentemente. Y ahí las larvas están así, esperando que salgamos. Quieren hacer pebre. Sí, exactamente. Estaba una consulta. ¿Los niños también se ven afectados o no has visto casos de niños? No he visto niños afectados, porque principalmente los niños están muy, 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 muy protegidos. Yo voy a hablar principalmente de lo que más he estudiado, y con lo que más trabajo desde todo este punto de vista, que es el mundo de angélico, la cábala, y el arcángel Metatrón, que es un gran y poderoso arcángel, es el custodio de los niños. Y hay que ser muy gil para meterse con Metatrón. Así es.
Por eso los niños están ultra protegidos. Así que no hay que preocuparse de los niños. Súper. Javier Castillo dice, primero, muy buen tema de conversa, gracias Mario. Y también él comenta, hospitales, centros terapéuticos, botillerías y discotecas o lugares afines donde abunda sufrimiento y vicios, son lugares donde también abundan parásitos. Por supuesto, por supuesto. Ahora, probablemente hay una, se podría encontrar una mayor concentración de energías densas, obstructivas, larvas, parásitos, demonios, etcétera. Pero en realidad, Javier, los encuentras en todos lados. Por eso es mejor ir protegido siempre. Me podría, yo voy a hablar entre comillas, contagiar o contaminar de la persona que se sentó al lado mío en el colectivo. Y no en el cementerio, no en la iglesia, no en la discoteca. Claro. Por ejemplo. Ahora, solo como, como prevención, es esto que comentabas al principio de mantener nuestra vibración, nuestros pensamientos. ¿Existen otras opciones o como solo es ese el camino? Ese es el camino, aunque las personas que nos están escuchando no lo crean, es el camino más simple. Lo que pasa es que por condicionamientos sociales, culturales, etcétera, siempre pensamos que lo más complicado de hacer es lo más efectivo, ¿sí? Entonces, si yo fuera disciplinado en mi protección y lo hiciera con absoluta convicción, no necesitaría ni recurrir a alguien para que me limpie ni a mí, ni a mi casa, ni talismanes, ni amuletos, ni piedras, ni nada. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo logro trabajar perfectamente con disciplina en estos cuatro aspectos, mantenernos el equilibrio, mi aura se expande de tal manera y se fortalece de tal manera que es impenetrable a cualquier tipo de energía negativa. Ahora, no quiero decir que sea lo único, ojo, yo digo que es lo más sencillo y lo más simple de hacer, en vez de tener que recurrir a algo cuando ya estoy siendo afectado. Ahora, ¿puedo hacer prevención o profilaxis con otras técnicas? Por supuesto. Y ahí pueden desde el mundo de la Wicca, desde la magia ceremonial, desde la brujería universal, desde el budismo, todos los sistemas, de hecho todas las religiones tienen su lado místico esotérico. ¿Ok? Todas. Así es que depende con lo que insisto, cada uno de ustedes vibre, es lo que puede utilizar para esta protección. Cecilia Matus, como siempre, muy claro Mario, se agradece mucho. Acá nos comenta una amiga, dice que ella si sirve poner un vaso de agua al otro día y revisar si tiene burbujas. Me parece que... Sí, está bien. Sí, lo comprendo. Sí. Lo que pasa es que el agua es un absorbente que se llama. En magia se usan muchos absorbentes. Uh-huh. El agua es uno de ellos. Pero los absorbentes principalmente son elementos de ayuda, no de solución. ¿Ok? No porque ponga un recipiente de 500 litros en la pieza donde duermo, todas las larvas van a ser absorbidas por esa agua que está ahí. No opera así. Porque un spray, algo más. Bueno, están los sprays áuricos que también te ayudan, pero no es la solución. Insisto, son ayudantes para. Ahora, no solamente puedes trabajar con agua, que es agua de común y corriente, también otro elemento absorbente que se usa es la sal. El carbón vegetal, que es el carbón típico que tú haces los asados, y la tierra. ¿Okay? Puedes disponer cualquiera de estos elementos o mezclas entre ellos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el comedor, en un lugar X, si ustedes quieren ser un poco más discretos, porque a lo mejor va ahí la familia, amigo, la van a estar preguntando, oye, ¿por qué tiene eso ahí? ¿Y por qué está la sala ahí? Y quieren evitarse todas esas preguntas, pueden colocar los lugares donde solamente ustedes sepan que aquí están y que no se vean. Entonces, en el comedor podría poner un pocillo de madera o de vidrio, ojalá no usar plástico, con sal. En el living puedo tener un pocillo con unos trocitos de carbón. En las habitaciones, debajo de cada cama, podría tener un pocillo con tierra. Y eso que va a ayudar principalmente a absorber las energías negativas que las mismas personas emanan que viven en esa casa.
pero no van a ser los larvas u otro tipo de cosas. Mira, hay una amiga también aquí, Patricia, nos dice, leí alguna vez por ahí que si uno se sabía que iba a un ambiente tóxico o se juntaría con alguien con baja energía, se debía tapar el ombligo. ¿Servirá? Puede que sirva. Yo me pongo una vez un scotch. Ojo, pero si yo me tapo el ombligo, tendría que, imagínate, voy a estar 6 horas ahí. Voy a estar 6 horas con mi mano en el ombligo. Ahora, ¿por qué? Porque en esa zona está el plexo solar, que es uno de los centros energéticos o de chakras, ¿cierto? Que se dice. Y el plexo solar es uno, todos los chakras son importantes, pero el plexo solar adquiere una mayor importancia, por así decirlo, por, de cierta manera, voy a tratar de explicarlo bien, simplemente por el flujo de energía constante que hay, ¿sí? Tanto de entrada como de salida. Los antiguos magos, los antiguos alquimistas, ¿qué hacían? Construían planchas de plomo o de metal, le grababan talismanes, sigilos o cosas más mágicas y justamente se cubrían esa zona del ombligo del plexo solar. En la actualidad es muy común ver a las sahumadoras o los sahumadores que dentro de su traje, de su vestimenta ritual que usan, utilizan una gran banda de lino, algodón, de color rojo. ¿Y dónde va? En la zona del plexo solar. Están las ombligueras de obsidiana, también dicen que sirve colocarse una ramita pequeña de ruda en el ombligo y me pongo un scotch, una cinta o lo que sea. ¿Ayuda? Sí va a ayudar, pero nuevamente, la mente que está diciendo, el daño está afuera. Por lo tanto, me tengo que cuidar de lo que está afuera que me vaya a afectar. Pero nuevamente, ¿y cómo andan mis pensamientos? Claro. Entonces, si yo voy a ese encuentro con un amigo, a la fiesta, a la disco, y voy con rabia porque terminé con mi pareja, porque fue infiel y todo eso, todos esos pensamientos negativos, densos, que me acompañan a esta situación que viví, de nada me sirve que me proteja el plexo solar. Aparte estamos entregando un poder al otro en el fondo, o sea, exactamente. Por eso, como partimos al principio, el poder está en uno, ¿no es cierto? En nuestra capacidad mental, nuestros ejercicios, pero es un trabajo personal, finalmente. Y es un trabajo diario, además, diario. Sobre todo los que estamos en este mundo, como digo yo, en este rubro mágico, esotérico, energético, por lo tanto, si yo le doy poder a otra persona, ahí sí va a tener el efecto que esa persona, si es que es una persona externa, me quiere hacer el daño. Claro. Mientras yo le dé ese poder, sí va a tener control y efecto sobre mí. Si no le doy poder, hasta no más llegó la supuesta magia o ataque psíquico. Perfecto. Javier dice, no sé si ya lo preguntaron antes, ¿cómo nace o dónde se origina una larva astral? Ya lo habíamos comentado al principio. Sí. Pero yo puedo hacer un resumen rápido. En el ambiente que estamos en este momento, llamado planeta Tierra, es la tercera dimensión. Por lo tanto, según los investigadores, estudiosos del tema, reconocen y coinciden en que hay 7 dimensiones o planos. La física está hablando de 12 dimensiones, incluso más, pero nos vamos a quedar con 7. Claro. Cada una de esas dimensiones tiene sus propios habitantes, así como en la Tierra existen los seres humanos, el mundo vegetal, los animales, etcétera, los insectos. En esas otras dimensiones también hay otros habitantes propios de cada una de esas dimensiones. Y las larvas y parásitos astrales son seres propios de la quinta dimensión o del mundo astral. Eso. Mario, cuando a vos te llega una persona y te dice, necesito ayuda, ¿me puedes limpiar? Seguramente tenés tus técnicas. Sí. ¿Vos las ves, las larvas? No. ¿No? ¿Las sentís? No. No. Es algo, yo soy alguien como bien atípico en ese sentido. Creerán que emanan de mí poderes sobrenaturales y... Lamento, Mario Lovers, que los que están todos escribiendo que no.
No, lo siento. ¿Y qué pasa? Trabajo desde la convicción. Es decir, sé cuál es mi poder interno, como tú decías, Romina, mi poder personal. Confío en lo que he aprendido y en los resultados que he visto. ¿Ok? La parapsicología tiene categorizadas a las personas en tres grupos. Están, por una parte, los que se denominan puntos de fuga, están los que se llaman fontanas blancas y están los neutros. Las personas que están dentro de la categoría de puntos de fuga son personas que, por su propia naturaleza psicoespiritual, no ven, no sienten, no perciben, no huelen, nada que tenga que ver con temas energéticos en relación a lo que estamos hablando ahora. ¿Sí? De hecho, la propia presencia de las personas que son puntos de fuga empujan, ahuyentan a todo tipo de energías negativas que estén en ese momento en ese ambiente. ¿Sí? Por otra parte, los que están categorizados como fontanas blancas es todo lo contrario. En la presencia de esas personas vuela el libro, aparecen demonios, aparecen las almas en pena, los elementales, los duendes, toda la fenomenología que hay energética posible se manifiesta frente a las personas que son fontanas blancas. Y los que son neutros, por supuesto que es una mezcla de los dos grupos anteriores. Yo estoy dentro de la primera categoría, soy un punto de fuga. Por lo tanto, yo podría ir a una casa absolutamente, como se dice, infestada de brujerías, cucos, demonios, etcétera, y lo más probable es que no vea nada, no sienta nada, pero lo que yo estoy haciendo, estoy seguro que es lo que hay que hacer y que tiene 100% efectividad. Ahora, que he tenido ciertas experiencias haciendo armonizaciones energéticas en ciertos lugares, espacio físico, sí, pero lo tomo como que es parte de lo que existe, como preguntaba recién este amigo, es de dónde se originan. Entiendo que en otras dimensiones existen, por lo tanto, no sería novedad para mí que nosotros no somos los únicos habitantes, ni siquiera en este planeta, en este universo, ni tampoco en esta dimensión. Entonces, ya con ese grado de convicción, sé que lo que estoy haciendo, insisto, tiene 100% de efectividad, por así decirlo. Una brujita amiga me contaba que ella sí veía. Entonces me dice, qué bueno no ver, porque de verdad que yo le creo, ¿no? Ella me decía lo que veía de parásitos y larvas y me decía es asqueroso, digamos, ¿no? Sí, las personas que los ven me han contado lo mismo, que son muy feos, que tienen muchas formas distintas, gusanos, como gusanos gigantes, pulpos, arañas, mezclas incluso de esas formas. Entonces, claro, el que ve y se dedica a hacer armonizaciones, llamadas limpieza de personas y de espacio, de partida no hay que tener miedo, porque el miedo además es la bomba atómica que hay para nuestra aura. Claro. La destruye y la reduce al mínimo. Y ahí, siempre les digo a los alumnos, es como si saliéramos en pelota a la calle. Totalmente expuesto. Eso sucede con el miedo. Entonces, si yo voy a ver, ojo, no me tiene que dar miedo. Es un gran tema ese. Exactamente. Mira, nos pregunta Jessica Tatiana. Dice, ¿es verdad que las perforaciones en el cuerpo no son buenas porque esa perforación no solo en ese cuerpo, sino en todos los cuerpos energéticos, por ende esa perforación se fuga la energía y también permite el paso de larvas? ¿Es mito o verdad? Pregunta Jessica. Jessica, es absolutamente cierto. No, tengo mucho piercing, Mario. Sí, no hay problema, yo tengo harto tatuaje. Sí. Lo que hay que hacer es que hay que sellar el aura. Eso hay que hacer. Te puedes empapelar de tatuajes o te puedes colgar entera de piercing y todo lo que tú quieras, pero posteriormente a eso tienes que tienes que sellarte el aura. ¿Por qué? Porque, y pasa lo mismo con las intervenciones quirúrgicas, ojo, así que no demonicemos a los amantes del piercing ni a los amantes del tatuaje. Cuando nos hemos sometido, aunque sea a una pequeña cirugía, esa zona del aura también quedó fisurada o rota, por lo tanto hay que repararla. Y hay muchas técnicas, varias técnicas energéticas que te pueden ayudar a reparar
esa zona y para que el aura no tenga ninguna fisura ni nada de eso. Y evitar, por supuesto, un posible anclaje o atracción de... Ahora, ojo, que no porque yo tenga una... me haya hecho un tatuaje, estoy expuesto a ser víctima de larva o parásitos astrales. Más expuesto estoy si estoy vibrando siempre en negativo. Claro. Mis pensamientos, emociones, mi rabia, mi ira, mi odio, eso sí que es caldo cultivo. Las larvas y los parásitos aman que pensemos de esa manera, porque la estamos llamando, nos ponemos un cartel luminoso gigante y le dice: larva, estoy aquí, menos funcional mi energía. Eso es como claro. Menos posible es que producto de un tatuaje, un piercing o lo que sea, atraiga a las larvas o parásitos. Que pueda quedar expuesto, sí, por eso es bueno sellar, pero no necesariamente. Yo te diría que es peor lo que el primer ejemplo que di al tema del piercing o los tatuajes, pero hay que sellar el aura. Muy bien. Andeditas, Andedita, ese es el nombre de nuestra amiga que nos pregunta. Dice: necesita una ayudita, parece, porque nos manda a un... ay, no alcanzo a verlo. Bueno, Anita, después me ayudas, no lo puedo bajar el comentario. Sí. Bueno, nos habla de que está meditando, por lo que leí, me acuerdo, que lleva 9 meses meditando, y acá dice, diariamente en las mañanas y hace un tiempo atrás, 2 meses más o menos, me he sentido muy desganada, sin energías, incluso he dejado de meditar en sintonía con mi grupo de meditación. Pensamientos negativos me susurran al oído, trato de meditar, pero siempre hay una excusa para no hacerla. Me gustaría algún tips. Abrazos para ambos. Andedita. Andedita, sí. Andedita. Y esto es para todos. Para ti, Romina, para la Anita, para mí también cuando lo aprendí. Hay un aspecto de nosotros que la parapsicología lo tiene categorizado como la sombra. Pero no es la sombra desde el punto de vista de que somos luz y sombra, que sí, eso es verdad. La sombra es nuestro propio yo que constantemente nos quiere sabotear. ¿Sí? Un ejemplo clásico. Y voy a poner a Lanita de ejemplo, si me permite. Lanita dice: ya, voy a poner mi propia radio. Voy a ofrecer un servicio premium y de excelencia para quien lo quiera. Y comienza la lista, ya tiene todo. Y en un momento dice: ¿y si no resulta? No. ¿Se me va mal? Sí. ¿Y qué pasa si nadie me contrata? No, mejor no lo hago. Esa es la sombra. ¿Sí? Son todos los aspectos propios. Inseguridades, miedos, etcétera, que se le ha puesto como nombre la sombra, que como dice Andedita, le está diciendo ahí: tú no puedes, no te va a ir bien, mejor no, quédate donde estás, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? Eso, esa es nuestra sombra. Y hay que no por tiempo, no es el minuto de explicarles cómo se puede contrarrestar a la sombra. Sí. ¿Puedo publicitarme inmediatamente, Romina? Dale. Eso. Dale, Mario. El año que viene, queridos amigos, amigas, seguidoras, alumnas, alumnos de Casa Vercana, en marzo comienza un programa de formación, un curso de larga duración, que es el desarrollo del poder mental y protección psíquica. Dentro de los 13 módulos que tiene, hay 5 de autodefensa y protección psíquica, y en uno de ellos se enseña cómo combatir la sombra. Es una técnica súper interesante y es efectiva. ¿Y de qué nos ayuda? Nos ayuda a mantener nuestra sombra en control. Es decir, es como si tú la estuvieras viendo con el rabillo del ojo, como se dice, y le dices: quédate ahí, te estoy mirando, sé dónde estás, no me jodas. Eso se hace con la sombra. Y la sombra deja de susurrarte o de joderte la vida o de nuestra propia mente de auto boicotearnos. ¿Ok? Así es interesantísimo la sombra, cómo nos juega mala jugada, somos nosotros. A cada rato. Sí. A mí siempre me dicen: usted, señora Romina, se tiene que cuidar, me dicen, porque como usted tiene negocio, que la envidia, yo, ¿sabes a quién le tengo miedo yo? A mí. De verdad, porque conozco,
conozco muy bien mi sombra, trabajé mucho en mi sombra, entonces la conozco. Quizás a los demás uno no los conoce tanto, ¿no? Como para llegar a conocer la sombra del otro. Pero cuando uno conoce y se enfrenta a su propia sombra, tiene algo ganado, que por lo menos sabes hasta dónde esa sombra puede intervenir y afectarte en ciertos momentos. Enfrentar tu propia sombra no es fácil, pero hay una ganancia, siempre digo, sobre conocer tu propia sombra te permite por lo menos aliviar algunos procesos. Sí, y conocer tu propia sombra, Romina, te ayuda a mantenerte emocionalmente en equilibrio también, y eso evita que seas presa de larvas y parásitos astrales. Porque los que son más desequilibrados emocionalmente, más inestables emocionalmente, que pasan de un estado a otro, son un torbellino de emociones, son mucho más propensos en algún momento que vibren bajo, y ahí están nuestras queridas amigas larvas y parásitos esperando por nosotros. Te voy a hacer la última pregunta porque se nos pasó la hora volando. Dale. Me encuentro súper interesante. Cintia dice, Cintia Katy, cuando una persona tiene relaciones íntimas con otra persona que porte estas larvas astrales, ¿de alguna forma se contamina también pensando en que tal como las agujas hay penetración de nuestros cuerpos también? Ya, sí, pero no como, ¿cómo se llamaba, perdón, la chiquilla? Cintia Katy. Cintia Katy, no como tú estás imaginando. Cada vez que nosotros tenemos sexo con alguien, hay un intercambio de energías. Yo comparto mis energías con esa persona y esa persona comparte sus energías conmigo. Lo que yo sugiero es que si es sexo casual, ponle tú, al menos, ojo con quién nos acostamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esa persona parte de su carácter, principalmente, difícil saberlo porque a lo mejor fue una cita ciega, porque estaba en una disco y estuvo en la calentura por medio, qué sé yo, ya, sí está bien. Pero ojo, que lamentablemente, esto lo dice según la cábala y algunas otras disciplinas, la mujer es la que sale más perjudicada desde el punto de vista del intercambio de estas energías, cuando son negativas, por supuesto, más que el hombre. Porque la mujer quedan ancladas por mucho más tiempo. El tiempo que dura esas energías de baja vibración en nuestro cuerpo, nuestros cuerpos físicos y energéticos, es entre 7 a 10 años. ¿Para qué? Para que se diluyan y se eliminen como solitas, por así decirlo. Pero en 7 a 10 años, ¿cuántas relaciones sexuales más voy a tener? ¿Con cuántas personas más? Ahora, ojo, que si yo tengo sexo con alguien, ese alguien en su momento tuvo sexo con alguien y ese otro alguien con, es igual que una enfermedad venérea. Es decir, la persona con que yo tuve sexo viene con la carga energética de todos los otros anteriores y de todas sus parejas. ¿Sí? Entonces, la mezcla energética, insisto, preocupémonos de las negativas, es súper alta. ¿Ok? Por supuesto que opera la forma distinta también. Cuando tenemos sexo con alguien que vibracionalmente, espiritualmente es elevado, obviamente, como tú dices, Romina, todo lo que yo vaya a observar ahí es ganancia. ¿Sí? Ahora, si yo estoy también vibrando bajo, si yo también tengo mis temas negativos, se los voy a traspasar a la otra persona. Así que es cierto, hay un intercambio energético negativo y eso puede que cueste mucho, mucho, mucho eliminarlo. Estamos jodidos con las larvas, parece. Estamos jodidos. Se nos pasó volando el tiempo, Mario. Nos quedan 5 minutos de programa. Te quedaron muchísimas preguntas de amigos y amigas que nos escribieron. Dice Jessica también si podés repetir el nombre del curso, que le interesa muchísimo, el de Sí, y de hecho hay 3 opciones, amigos y amigas, para este curso. Se llama Desarrollo del Poder Mental y Protección Psíquica. Hay horario AM, hay horario PM y hay la versión online. Así que tienen 3 opciones para matricularse. Y como muy bien decía Romina, no esperen la última hora, porque sobre todo la parte presencial, si es que la divinidad así lo permite, que podamos reunirnos nuevamente en Casa Vercana, hay espacio limitado, por supuesto. No así el online. Claro. Pero tienen esas 3 formas de poder matricularse.
todos los cursos de el profe Mario, por supuesto, los encuentran, se meten en Facebook, en la sección eventos, van buscando los cursos. Bueno, les van a aparecer todos. Y ahí usted busca el que más le guste, por supuesto. ¿Te quedas, Mario, un minutito conmigo que voy a nombrar a nuestros saludar al resto de nuestros auspiciadores? Encantado. Dale. Quiero saludar a Hocus Pocus, ¿me suena? Hocus Pocus, tienda esotérica para brujos y brujas modernas o no tan modernos. En Hocus Pocus encontrás velas, sahumerios personalizados, limpiadores áuricos, lo que estábamos conversando, todo lo que necesites para tus rituales o amuletos, sanaciones, etc. Encuentras todo en arroba Hocus Pocus tienda esotérica en Instagram y en Facebook como Hocus Pocus tienda esotérica. Voy a saludar a otro de nuestros auspiciadores, es Cuba Figuritas. Es un emprendimiento de porcelana fría, principalmente figuras de duendes, hadas, brujitas y ahora en confección de elementos Wicca. Me hicieron llegar de Escuba, la voy a mostrar si se alcanza a ver, una brujita que me encantó. Ahí está. Un trabajo hermosísimo, porcelana, muy bonito. Esto lo encuentras en el Bazar Mágico de Casa Vercana. Que está abierto de 4 a 10 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados también un par de horas, creo que de las 11 a las 2 de la tarde. Y si querés también en Instagram como arroba escuba-figuritas y en Facebook como Cecilia Duendes. ¿Te gustó la brujita, Mario? Está bonita. Está, pero espectacular. ¿Sí? Espectacular, me encantó. Yo tengo un merlín por ahí también. ¿Sí? Sí, que lo tengo guardadito. Pero qué lindo. Muy lindo. Es un muy, muy buen trabajo. Escuba Figuritas. Pueden también pedir, como decía, a pedido una figurita, matrimonios, bautizos o figuras personalizadas. Voy a saludar hoy a nuestro último auspiciador. A ver si te suena, Mario. Este se llama Dimensión Quasar. Dimensión. Bueno, Dimensión Quasar es un centro de estudios holísticos y esotéricos. También tiene venta de productos relacionados y terapias complementarias. El día sábado 12 de diciembre, de las 3 a las 9 de la noche, tienen una formación terapeuta en péndulo hebreo cabalístico, método Meraki, y los encuentran en Instagram como arroba dimensión-quasar, en Facebook como Dimensión Quasar, en su página web como www.dimension-quasar.cl. Toda la información está pasando en el banner. Y si quiere más información, usted se contacta con Mario, porque Mario es el fundador de Dimensión Quasar, ¿o no? ¿Me equivoco? Así es. Así es. Tenemos dos minutos, si me querés contar de esta formación en péndulo hebreo cabalístico, método Meraki. Bueno, esta formación en terapeuta de péndulo hebreo, cabalístico método Meraki, es una argentina creadora de este método, Sandra, y mi esposa y yo somos los maestros autorizados en Chile para poder enseñar su método. Esto es radiestesia de sanación, que trabaja con 236 etiquetas a color en idioma hebreo. Cada etiqueta, a través de la energía de su vibración, tiene un efecto en particular según lo que la persona necesite. Estas 236 etiquetas que están a color están repartidas entre 18 tratamientos específicos, tanto para personas, lugares, situaciones, animales, plantas y objetos. Así es que es una herramienta muy potente, muy poderosa. Insisto, es radiestesia de sanación y también le sirve como un instrumento de trabajo. O sea, todo lo que hoy día conversamos, seguramente vas a pasar también toda esa información en esta herramienta, porque finalmente se transforma en... Es una herramienta, exactamente, de sanación. Muy bien, llegamos, nos pasamos de la hora de... Mario, se pasó rapidísimo. Y sí, fíjate, se pasó rapidísimo. Lo pasé bien, una buena experiencia esta nueva forma de compartir con los chiquillos que son seguidores de Casa Vercana. Y encantados, nos estaremos viendo en enero nuevamente. Así es, en diciembre, me parece, en enero. Perdón, en diciembre, tienes razón. Ya me estoy, que vivo muy rápido.
Yo los invito a todos los auditores a que nos acompañen el lunes porque tenemos la última charla de noviembre con el profesor Rodrigo Canales. El tema es el ascendente en la carta astral. Mario, te doy a la distancia un beso grande, un abrazo apretado, un gusto haberte conocido de esta forma. Ya los veremos personalmente. Anita, buen fin de semana. Mario, un gustazo. Igualmente, Romina, y también muchas gracias, un abrazo grande también para Anita que estuvo ahí acompañándonos y apoyando. Para ambas, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan un muy buen fin de semana. Chau, chau. Chaito. Chau.